Hey amigos de La Panera, ¿qué tal? Bienvenidos a otro capítulo desde este lindo sitio, La Panera más típica. Esta semana vengo a aportarles una receta de autor que espero les deje muchísimos tips para que ampliemos nuestro repertorio gastronómico. Vamos a tratar dos ingredientes que nos dan un poco de temor en la cocina y que los vamos a convertir en un plato, pues, para sorprender a nuestros invitados, amigos y familiares. Hoy vamos a trabajar con la remolacha y con la berenjena. Y vamos a hacer una ensalada con queso costeño engallado que la va a sacar del estadio. Quédense, miren el capítulo, el paso a paso, y miremos cómo ir alimentando ese repertorio gastronómico para seguir sorprendiendo a nuestras familias. En La Panera ya conocemos el estilo, nos gusta visionar cuál va a ser el plato final para poder entonces elaborar un plan y trabajar en torno a este. El día de hoy visiono que vamos a hacer esta ensalada con las remolachas que ya puse a cocinar, me adelanté un poco, y al final del día las vamos a asar para mezclarlas con el queso costeño engallado. Pero para poder llegar allá estoy visionando una cama de chips de berenjena, que es en lo que quiero empezar trabajando el día de hoy. Vamos a coger las berenjenas y vamos a empezar a sacarles láminas lo más delgadas que nos dé con el cuchillo. Ustedes saben que la cocina es de hacer las cuestiones simples, sencillas, y que todos podamos cocinar en casa. Entonces con un cuchillito le empezamos a sacar láminas a la berenjena. La berenjena es uno de esos ingredientes que nos da temor trabajar porque tiene un amargo natural que le tenemos mucho temor, cocineros, amas de casa. El tema es que una vez ya la tenemos cortadita el día de hoy en estas láminas, tenemos que antes de cocinarla retirar ese amargo que ya sabemos que está ahí presente. La mejor manera para hacer esto es la sal. Y como en el día de hoy estoy trabajando con láminas tan delgadas, entonces no me voy a poner a salar cada una de las láminas, sino que más bien vamos a hacer una salmuera. Agua y sal en buena cantidad, que me quede como si fuera salada como el agua del mar. Mezclamos esa salecita y en esta agua muy muy salada vamos a dejar la berenjena por unos 2-3 minuticos. Queremos que la sal, no la sale necesariamente, sino que le ayude a extraer toda esa amargura, toda esa humedad que tiene en su interior, que es la que tiene ese amarguito que no queremos en la receta. Es importante que le demos siquiera los 2 o 3 minutos que les cuento, porque si no la dejamos actuar igual nos va a quedar amargo. Entonces dejamos reposar y ya regresamos. No se mueva del sofá. Esto es La Panera más típica en Acuario Televisión. Acuario Televisión, el canal de la gente. Amigos, ya les dimos como 5 minuticos a las berenjenas. Se sienten en una textura totalmente diferente y hasta el agua se ve que cambió de color. Después de que esto sucede, vamos a pasar entonces la berenjena por agua fresca para enjuagarle el exceso de sal y las vamos a dejar escurrir. Mientras que voy haciendo ese proceso, vamos a poner a calentar la sartén. Y agregar aceite. Vamos a realizar una fritura profunda. Entonces es necesario que el aceite que pongamos en la sartén
sea justo para cubrir el ingrediente del día de hoy, son los chips de berenjena. Retiramos el exceso de sal y vamos dejando así entonces la berenjena ya desamargada. Listas las berenjenas hasta el punto donde ya están desamargadas. Para hacer los chips vamos a requerir de un poco de harina de trigo. Y esa harina de trigo, por supuesto, la tenemos que saborizar. Yo quiero ponerle hoy cebolla en polvo, paprika y ajo en polvo. Todo esto lo podemos conseguir aquí en la panera más típica. Buena pimienta, porque es la que nos va a dar ese saborcito ahumado en los chips. Y un poquito de ajo para que nos realce todos esos sabores. Por supuesto, la sal. Y mezclamos bien. Teniendo entonces ya la harina lista y la berenjena bien desamargada, observamos que el aceite ya está bien caliente y es el momento entonces de empezar la fritura. Cada una de estas láminas debe de pasar por la harina, pero la mejor manera de hacer esto y menos engorrosa es apoyándonos de un colador. Ponemos encima del colador la harina. Y encima de la harina, las berenjenas. Cuidándonos de no tener mucho exceso de líquido para no ir a convertir la harina en una masa. Y si es necesario hacer dos o tres pasadas, es mejor. Yo lo voy a hacer en dos pasaditas. Ya teniendo allí las berenjenas, movemos el colador buscando que todo el exceso de harina caiga. Y acá nos van quedando las berenjenas muy bien empanizaditas. Miramos cómo está el aceite con la primera de las tajaditas. Y justo eso es lo que queremos, que empiece inmediatamente a responder con el burbujeo, que nos anuncia que el aceite está bien caliente. La harina en este proceso es fundamental, porque aparte de que nos va a secar muy bien el ingrediente, y de esta manera vamos a hacer que el aceite no empiece a brincar para todas partes y nos queme,
nos va a adicionar una textura que va a hacer que esta berenjena sea deliciosa. Y cuando la probemos en el plato, encontremos sabores que nunca antes hemos visto en una berenjena. La vamos a dejar que quede bien doradita, buscando pues esas texturas crocantes, que es lo que va a hacer la gracia en esta ensalada. El crocante de la ensalada van a ser las berenjenas como tal. Voy a recoger un poco el set, vamos a darle unos 3 minutos de crocancia, las vamos moviendo y yo ya regreso con ustedes. No se muevan de su sofá, que estamos en esto que es la panera más típica. Acuario Televisión, el canal de la gente. Bueno amigos, estos chips ya sabemos que el truco para que nos queden deliciosos, déjalos bien tostados. Entonces vamos a darles más tiempecito, mientras tanto les empiezo a hablar de la remolacha. Tenemos por acá las remolachitas, todavía están echando humo, acaban de salir de la olla pitadora. Y lo que quiero hacer es pelar la remolachita. Es muy fácil ayudándonos de una cuchara, como pueden ver allí, ¿vale? Vamos a pelar una o dos remolachitas para compartirles este espectáculo de receta. Miren, acá lo que va a funcionar muy bien es la mezcla de tres sabores, y es la remolacha, el queso costeño o un queso saladito. Si tuviéramos acceso a un queso feta sería lo mejor. Llevaríamos más esto como a una cocina mediterránea. Pero a mí me encanta es que trabajemos con lo que tenemos en la casa, con lo que hay en la huerta, con lo que es de nosotros. Y créanme que mezclar esta remolacha con ese queso costeño y una mielcita de abejas es el truco de esta receta. Ya lo demás es decoración, colores y añadidura. Los invito a que ustedes pongan su creatividad y utilizando esta base de tres sabores que les estoy diciendo y mirando como ejemplo la receta del día de hoy, realicen la suya en casa. Bueno, acabamos de remover toda esta cascarita. Y esta remolacha está súper bonita, súper bien cocinadita. Nos quedó muy enterita después de la pelada. Creo que con una vamos a tener suficiente para lo que les quiero compartir el día de hoy. Entonces vamos a dejar así. Tenemos entonces por acá la remolacha. Y la vamos a cortar. Unos daditos así nos van a quedar muy bien, y en ese mismo tamaño que cortamos la remolacha vamos a cortar un pedazo de este pimentón amarillo que está hermoso para iluminar esta receta. Le retiramos las venitas blancas a cualquier pimentón que vamos a consumir porque son más difíciles de digerir para nuestro organismo. Y no quiero un corte en particular, no quiero un corte en especial, pero sí me aseguro que sean similares en tamaño. Bueno, vamos súper bien por este lado. Yo creo que los chips ya tienen toda su crocancia, el color, entonces vamos a empezar a retirar.
Esta receta me trae una memoria, y es que a veces las mejores recetas llegan cuando se está acabando la quincena y en la nevera nos encontramos con esa berenjena y esa remolacha. Los invito a que de verdad practiquen esta receta porque son ingredientes tan básicos que podemos dejar olvidados como a lo último del mercado, pero que después de probar esto van a cambiar de pensar con respecto a ellos. Bueno, yo voy a limpiar el aceite y el sartén y ya regreso para que continuemos soasando estos ingredientes que tenemos sobre la tabla y podamos emplatar. Acuario Televisión, el canal de la gente. Listo, amigos, tenemos entonces la remolacha con la primer cocción y el pimentoncito ya bien picado. Sartén caliente para poder que empiece a coger color una vez el ingrediente toque la superficie. Y un poquitico de aceite. No quiero grandes cantidades, quiero es una cucharadita, algo que me alcance a cubrir la superficie de la plancha, no más. Y entonces, ya teniendo temperatura, vamos con los ingredientes. Remolacha, pimentón amarillo. Y como diría mi amigo el fotógrafo, como quedó, quedó, no lo muevan. El no moverlo va a hacer que la superficie que tocó la plancha caliente empiece a desarrollar ese caramelo, que es en donde están los sabores interesantes de la comida. Y en esta ensalada sí que lo vamos a poder ver. Entonces la dejamos que se acabe de colorar por un ladito. Mientras tanto, en un bowl empezamos a poner el resto de los ingredientes de la ensalada. Voy a empezar con unos ajicitos dulces. Le voy a poner una cebollita de verdeo, pero voy a buscar solo los tallitos más bonitos, los más limpios, y de allí es de donde voy a sacar entonces unos trozos. Y para hacer esta receta mucho más cercana a nuestra cocina, mucho más de nosotros, pues no podía faltar el cilantro, ¿eh? Acá solo falta la magia de la salecita de un buen queso costeño. El pimentón y la remolacha. Con esos dos o tres quemaditos que hayan cogido, eso es todo lo que queríamos. Bueno, amigos, se llegó el momento que todos esperábamos. El plato yo creo que más sencillo que hemos preparado en la panera, y les garantizo que es uno de los que más van a amar. Plato limpio. Una camita de chips de berenjena. Y una ensalada simplemente fascinante. Estos sabores que tenemos acá son espectaculares.
para complementar ya en el plato, infaltable el poquito de sal. Y lo que nos va a dar ese choque de sabores es la miel de abejas. Amigos, el plato de hoy me encanta como luce porque es comida de verdad. Va directo al grano y queda hermoso en el plato. Los invito a que nos sigan en redes y a que por favor apliquen estas técnicas que desde aquí compartimos con tanto cariño con ustedes. Cualquier pregunta, cualquier comentario, toda mi información aparece aquí en pantalla. Hasta una próxima emisión y mil gracias por dejarme llegar hasta sus hogares. Chao.